Oye, Murray, ¿puedes ver al general desde ahí? No, solo veo a un viejo que sube por la rampa. No te dejes engañar por su apariencia. Es el general Clawfoot, uno de los viejos soldados más fuertes. Sin mencionar que es el jefe de seguridad del castillo. ¿Y si no quiere venir? No quiero hacerle daño. No te preocupes por eso. Tan solo teme a dos cosas. El fuego y el agua. Si no es con eso, no podrás herirle aunque quieras. En algún momento podría servirnos incluso como proyectil. Vaya, qué útil. Bien, ahora llévalo al piso franco. Lo encontrarás señalizado en tu binocom. Bueno, general Clawfoot, tenemos mucho de qué hablar. ¿No conocerá por casualidad los códigos de seguridad de las puertas del castillo? ¿No le apetece mucho hablar? ¿Qué tal un poquito de esto? ¡Tran! ¡Habla, sinvergüenza! Está bien, chicos. Manos a la obra. Los primeros pasos para intensificar la guerra entre Neila y la Condesa han ido bien. Tan solo quedan unos últimos toques para sorprenderlas. Sly, necesito que robes un modulador de voz del castillo y lo instales en la base de Neila. Si todo sale según lo previsto, nos permitirá dar órdenes a sus mercenarios sin que nos detecten. Lo malo es que, desde que Neila tiene el nuevo bombardero, su ejército está entusiasmado y puede que ataquen antes de que estemos listos. Lo que me lleva a pedirle a Murray que le haga el puente a uno de los tanques de la Condesa y vaya en busca de los mercenarios. Para intimidarlos un poco. Finalmente, yo volveré a las criptas para encender ese antiguo ordenador de la torre de reeducación. Lo vamos a necesitar para salvar a Carmelita. Ah, Sly, si aún no tienes un planeador, vas a tener que comprar uno. Venga, vamos, moveos.